días y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hemos leído esta mañana Andar y nos hemos puesto como ruta, como final de la ruta, una cafetería que nos gusta mucho. Hemos desayunado y a la vuelta nos estaba quedando dormido y hemos dicho, ¿por qué no alargamos el paseo? Andamos más. Total, que nos hemos puesto como otra ruta más larga y hemos pasado por un sitio, una peluquería, y Pau ha dicho, ¿por qué no me corto el pelo? Había un Target enfrente y he dicho, venga, te hago desde el pelo y entro al Target. Total, que entra en el Target más pequeño de todos Los Ángeles. Y estoy ya aburrida de dar vueltas porque es que literal hay muy pocas cosas, es como muy pequeño, hay muy pocas cosas. Le estoy esperando y ahora seguiremos nuestro paseo, pero he acabado accidentalmente aquí y se me ha ocurrido coger esto, aunque no es muy pequeño todavía para el elfo. Me parece buenísimo, tengo muchas ganas de que llegue el año que viene para esta tradición con Noah. Mirad con lo que me he encontrado, son los carritos de Target, pero para niño pequeño. Una parte de mí quiere comprarle uno a Noah y viene con productos de Target, marca Target. O sea, me muero. Quiero comprárselo para cuando vengamos a Target, que él lo lleve. ¡Qué monada! ¿Cuánto vale esto? No pone el precio, es gratis. Estas velas son monísimas. Esta de cristal también es muy mona, es una vela. A ver si consigo abrirla. Y huele a árbol de Navidad total. Este calendario de Adviento, qué gracioso para niños. Y simplemente trae el árbol ese, a ver, no tengo manos, pero lo vas metiendo en cada día, muy gracioso. A buenas horas. Tenemos comida de ayer y de otro día. Yo creo que es mucha comida lo que estás poniendo, Pau, ¿eh? Sí. Yo creo que sí. Hay más pasta de la que creí. La crema pasta anoche, calentita, buena. Y la pasta para hoy. La pasta es de ayer. Y este niño ha comido boniato, aguacate y ahora tofu. Esta niña también está comiendo, claramente. Y comemos todos. ¡Guapo! ¡Hola! Hemos llegado a casa hace bastante rato, son ahora mismo las 2 menos 5 de la tarde y bueno, hace bastante rato tampoco, hemos llegado cerca de la 1. Nos fuimos de casa a las 8 y media de la mañana, ¿eh? Hemos estado caminando un montón, nos hemos tomado el café, nos hemos tomado Pau una galleta de chocolate y yo un muffin de pumpkin, como de calabaza, muy bueno, especias de calabaza, pumpkin spice. Luego, eso, como no se quedó dormido, pues caminamos. De repente nos encontramos con una peluquería. Pau se tenía que cortar el pelo y dijo, ¿por qué no me lo corto ya? Y justo había un Target enfrente, lo que os he dicho. Me metí en el Target pensando que iba a ser el mega Target. Ropa, cosas de casa, cosas de niños, decoración, digo, aprovecho. Un mini Target, o sea, una cosa enana. Enana, he estado una hora dando vueltas por todo ese Target, ya desesperada. Y cuando apareció Pau hemos seguido nuestro camino y ya hemos aprovechado para llamar a casa, tanto a mis suegros como a mis padres, también mi hermano, muy guay, o sea, muy a gusto, muy productivo. Nos hemos hartado de andar, vuelto a casa, me he puesto a editar un poco. Bueno, antes de irnos esta mañana también subí el vídeo súper temprano, tipo a las 7 o así cuando se levantó Noah, me puse. Y hasta ahí esa tarde nos vamos a Target, pero a un mega Target, y también a ver las luces de Navidad, que para eso es sábado. Pero antes vamos a comer porque estamos enmayados, después de todo el movimiento de hoy. Enmayados, también conocido como muertos de hambre. Sí. ¿Te vienes allí a comer con nosotros? ¿Eh? ¿Te pone mamá mirando para aquí? ¿Con nosotros? Venga, cambio de escenario. Sí. Cambio de escenario. Qué hambre, señor de mi vida. Me he ido rápidamente al súper a comprar leche porque no teníamos café y era una de dos. Pereza de ir al súper a comprar leche o pereza de pagar otros 6 dólares por café. Así que he decidido salir corriendo mientras Pau recogía y estaba aquí con Noah. Nos hemos tomado el café, he empezado a editar el vídeo de ayer, que no lo tengo editado porque anoche me acosté, eso, o sea, anoche entre que llegué de barra, estuve un rato con Noah. Lo acostamos, me duché, edité el vídeo de antes de ayer.
Bueno, ya no sé, ya he perdido la lista de los vídeos, o sea, como la esta, pero... Y luego cené a las 10 de la noche y me acosté. El vídeo que viene siendo del día de ayer todavía no está editado. Así que, como tenemos casi 40 minutos para el target al que vamos a ir, que vamos a ir al Bali, donde vivíamos antes, porque también queremos ver las luces de Navidad por ahí, me voy a llevar el ordenador y voy a editar en mi camino para allá y en mi camino para acá. Así que, en marcha. Y aquí llevamos el cuadro este que tenemos que devolver a Target. Que íbamos a devolver el día que nos reventaron el coche. Pero me acuerdo que yo con el cuadro en la mano y me quedé con un sorpreso. ¡Gigini! Tu correo la lleva a papá. ¡Hola, Noa! ¿Está enfadada? ¡Hola, Noa! Oh. ¿De qué está tan enfadada esta niña, Noa? ¿Qué le pasa a Gigi? Coche sano y salvo. Hemos pillado un mega atasco que me ha venido fenomenal para editar el vídeo. He terminado de editar ese vídeo, solamente me falta subirlo cuando llegue a casa con internet y preparar la miniatura, y ahora mismo ya estamos llegando al Target, así que mucho más tranquila toda mi tarde, mucho más tranquila porque ya los deberes gordos están hechos. Ya estamos en el Bali y aquí están las mejores tiendas, siempre lo digo, los Target más grandes, los Home Goods, los TJ Maxx, todo lo más grande. Entrando a Target, empezamos en la zona de los pijamas. Hemos cogido este porque nos gustaba este online, pero cuando hemos llegado aquí nos hemos dado cuenta de que es como demasiado chillón, no es, sí, muy chillón. Es un verde muy fuerte, ¿no? Sí, entonces hemos cogido este para Noa, esto es para nosotros, que no tenemos la parte de abajo, y el de Gigi tenemos que coger, o la X, esto no es muy largo para Gigi, bueno, si no se lo coso yo, pues Gigi también tiene, así que nos faltan los pantalones y la S es pequeña. De los pijamas hemos llegado a la zona de dulces y aquí están todas las cosas de galletas y así, mirad esto, es una tienda de Target para decorar. O sea, de galleta para decorar. Esto es una casa del árbol, aquí la tenéis. ¡Wow! Por aquí hay todavía más cosas. Esto, galletas de Santa, camioncito, aquí una granja. Todo esto de decorar, ¿eh? Una casa de la playa. Y luego aquí las versiones típicas que sacan en Halloween, en Navidad, todos los años. Los M&M's de color rojo y verde. Los Reese's con forma de Navidad, de campana, de bota, santas. Este, en lugar de galletas, son pancakes. Mirad aquí, las chuches esas, en lugar de ser ositos, son renos de Navidad. Qué gracioso. Aquí un montón de platos de usar y tirar. Servilletas, o sea, es que tienen todo, de todos los estilos. Mirad este, qué mono. Más chucherías. Tienen hasta la versión Grinch. Y este Santa buenísimo, oh por Dios, de Reese's, imagínate esto relleno de crema de cacahuete, qué barbaridad. Estos son los típicos que tomábamos en mi casa de pequeños, qué cosa más buena, por Dios. Estas cucharas son súper graciosas para meter dentro de la leche o del café y tienes un chocolate caliente. Palomitas de chocolate y sal, hay diferentes sabores, os voy a enseñar como las más esto. Estas son como de frutas, pero con colores de la Navidad. Y mirad las chips. Oye, estas son muy graciosas, me dan ganas de cogerlas para cuando vengan mis padres. Creo que sí que las voy a coger. Incluso tienen esto para decorar chuches, ya no galletas, sino chuches. Todo este pasillo de cosas para decorar los regalos, bolsas y etiquetas de diferentes colores. ¿Quieres algo más sofisticado? Aquí tienes. E incluso si no te quieres complicar la vida, aquí ya tienes paquetes que te traen todo hecho. Las etiquetas, los lazos, las moñas, todo, diferentes colores. Por supuesto también tienen galletas y cosas de Navidad para los perritos, esos son muñecos, y aquí ya galletitas.
Mirad qué calendario de Adviento más bonito. Y tú vas metiendo las cosas que quieres. Esta es la zona a la que yo quería llegar. Todo lleno de muñequitos para decorar el árbol. A ver qué le cogemos a Noah. Mirad, tienen a los Reyes Magos. ¡Qué gracioso! Me llama la atención porque aquí no se celebran los Reyes Magos. Es más Papá Noel. Creo que este lo tengo yo del año pasado. Súper mono. Y estos son todos de cristal, así que de estos vamos a pasar. Pero ¿veis lo que os digo? Que ya hay muchos agotados. Mirad estos qué monos son. Me encantan para el arbolito de la habitación de Noah. Y encima es como que no tienen nada... Bueno, esta justo parece un poco diabólica. Pero como que no tienen nada peligroso. Me gustan. Este me ha hecho mucha gracia, que es un Papá Noel haciendo yoga. Muy gracioso. Mirad este. Luego hay sets de bolas. Yo quería unas de terciopelo, pero no hay. Mirad estas chiquitinas. Estamos ahora en el apartado de McGee, pero mirad cómo están las estanterías. Está todo arrasado. Os prometo que es que Target, en Navidad, en Halloween, cuando llegas a una época, es como que no puedes esperar mucho. O sea, no es tan tarde. Estamos a 8, ¿vale? Que es un poco tarde, pero que a principios de diciembre ya la gente, en cuanto acaba Halloween, ya lo compran y a principios de diciembre ya. Y además, aquí, antes de que pase Navidad, ya ponen cosas de Navidad en oferta y que eso hace pues que vengas y ya no haya nada. O sea, mirad esa estantería vacía. Por aquí también muchas vacías. Este calendario navideño, por favor, qué cosa más bonita. Con los cajoncitos. Me encanta. Estas velas con forma de bola. Qué monada esta guirnalda, por favor. La parte de magnolia también me parece súper mona. Mirad, este set es de cerámica. Son bolas de Navidad. Hay cosas de verdad de cocina ideales. De decoración ideales, incluso juguetes para niños. Mirad qué colores. Este puzzle. ¿Cómo es esta cafetería que no solamente tiene la máquina de café, sino toda la mesa? O sea, con todos los accesorios, igual que, pues eso, una máquina de café profesional. Me parece graciosísimo. Y el tarro ese donde pone tips es para dejar las propinas, tal cual aquí. Las luces de Navidad, Noah. Luces de Navidad. Hola. Hola. Casa y un haul súper rápido. He comprado esto, una tontería como un castillo de grande, pero me hace ilusión para cuando vengan mis padres. Hemos comprado este pijama que estaba en el Wonder Shop de... El Wonder Shop es la tienda que ponen siempre todos los años de Navidad en Target, ¿vale? Estaba el pijama para Gigi, o sea, es que me muero por esta foto. Pasa que tenemos un problema, ahora os lo cuento. Camiseta para Pau, no, esta es mi camiseta. Ah, Pau se ha comprado dos camisetas normales. Mi padre, si ve esto, se va a reír porque dice que Pau siempre lleva los mismos colores, diferentes, oscura y es de manga larga. La misma camiseta para Pau y el pijamita para Noah. No tenemos pantalón, ni Pau ni yo. No había tallas. Y estoy buscando por internet y está agotado en todas partes. La talla S, M, incluso la L, están agotados. Así que lo tengo que... No sabemos, igual mañana por la tarde vamos a buscarlo. Como era Huntington Beach, ¿no? Vamos a ir ahí, ¿eh? Hasta ¿no? una hora y media al sur. ¿No podemos ir a ver el atardecer o algo y ya comprar el pantalón? Creo que para comprar el pantalón yo no conozco. Pero no me has dicho que querías ir a, que estaba en Huntington Beach. Entonces, ¿para qué me lo dices? Es como si te digo que está en Chicago. Por eso, básicamente te lo he dicho por eso, porque está o sea, este viento. Pijama de Navidad tiene que salir adelante. Y luego este jersey que me ha encantado. Lo único que me cogí una talla L y me hubiese gustado una de XL. Porque es que a mí me gusta la ropa muy grande siempre. Estaba a punto de cogerme eso también.
Y Pau está a punto de cogérselo y en el último momento ha dicho que no. No sé por qué, pero a mí me parece monísimo. Y luego para el árbol de Navidad de Noah he cogido 5 bichos de estos. Todos estos animalitos que me han parecido súper tiernos. Y luego es eso, no tienen nada, bueno, salvo las gafas, no tienen nada que él pueda, este lo pondré más arriba y punto, que él pueda morder y comerse la brillantina o cosas así. Me han parecido súper, súper mono. Y luego este coche, ¿cómo es el coche con la corona ahí de Adviento esa, con la corona de Navidad? Muy bonito, de madera. Corona de Adviento no, me lo he inventado, se llama corona de Navidad. Y ahora Pau está preparando una mega ensalada, yo estaba ahí con el ordenador. Voy a cerrar el vídeo porque voy a ducharme, a poner el pijama. Sí, me he levantado del sofá, he soltado el ordenador en plan de que olía demasiado bien. Y vamos a comer una ensalada, pero... me imaginaos qué ensalada para que huela tan bien, que una ensalada no huele. Pues es que está... tiene muy buena pinta. Así que nada, voy a ducharme, voy a poner el pijama, voy a intentar terminar la película de Navidad que empezamos ayer, que me quedé frita. Le dije a Pau, para los momentos, me duermo 20 minutos y me despierto. ¿Cuánto me dormí? No lo sé, pero sabía que no te ibas a levantar, así que yo continué con mi otra película. Yo no sé cuánto dormí, pero luego estuve en la cama. O sea, una vez que ya me fui a la cama, estuve en la cama como una hora y media. ¿Sí? Sí, sí, sí. No me podía dormir porque, claro, me había pegado un siestón en el sofá. Pensaba yo echar 15 minutos porque se me cerraban los ojos. Y dije, 15 minutos y me despierto y sigo viendo la película porque estaba muy chula. Pero es que estoy muy cansada. Dice mis padres. Estamos cansados. Así que nada, voy a colgar esto en el avión este, en el armario, en el árbol de Noah. Porque me hace ilusión verlo, pero mañana decoraremos de Navidad y ya veréis vosotros todo el resto.